de meditación Recitamos el Sutra del Corazón, página 76, 7.6. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría. Los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para gate para Sangate Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara. El Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeado de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron orientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, se que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sasha Dara Samarayape. Akasamara Sasha Dara Samarayape. Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Que se apaciguen. Shimtin soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. <music>

ke chonam la chanchu patu dane kya suche dage chhe ki pe sonam ki rola pense sange rupa sange chodan soki chonam la chanchu patu dane kya suche

tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a los demás seres a ese estado iluminado. Mm. 만두 모게 네 내념 시부지 녹았다 안조 고야 미게 토야 음 말아서 안조 니니 만두 다 미게 다니 만두 아치기다 지 강에 먹고 속도 왔어다 던조 에네 던달라 가진게나 랍사르스다 음 좀어 사진 동게 인스 음 좀어 너무 마신 거서 네네 우주 작업이야 말이네 돈수

dvā 먼저 mēn zyō yō rēs, sīm rē chīyā yō mār, ngū nē bāzhō yō ngī rēs, tā mēn zyō yō ngī, nāza tēla mēn zyō chīyā yō tūngyī mēn, tā mē gāza xīn chukū tūgās, wā tōngzō ki yīnī yū tū tāyā tōndā chiga nazi chabu magya ya taansi, yini chi taa shivayi naa kurang tsuya bayi, taa tenzawa maangbu yaarisi, shi tsangit, 네 choshin git, o donzu kanga nazi chabu magya ya taan, yini padu genay nyu dhura yaa, o tenzawa chigi Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, como ya en muchas otras ocasiones no los ha comentado, vamos a bueno, pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo, desde los elementos de la naturaleza que están muy alterados, vemos como hay lugares donde hay huracanes, donde hay inundaciones, donde hay guerras, donde hay hambrunas, donde hay enfermedades donde hay epidemias la verdad es que vemos y escuchamos muchas situaciones desagradables que están sucediendo ahora mismo en este mundo son situaciones tan desagradables que ni nos apetece escucharlas y no nos apetece verlas porque, porque son muy desagradables y solo el solo verlo solo escucharlo así que más que evitarlo, hay que tratar de nuestra parte hacer algo y lo que nosotros mejor podemos hacer al respecto es dedicarle oraciones y por eso vamos a hacer las alabanzas a Tara, las vamos a recitar. Pero a, a, a aquellas personas que, que no conozcan esta oración tampoco se esfuercen mucho por seguirnos porque les puede costar trabajo, más que esforzarse y seguir, tal vez simplemente teniendo un pensamiento, pues ojalá que todas esas dificultades, piensas en todas las dificultades por las que están pasando un montón de seres en el mundo, pues ojalá todas esas dificultades se pacifiquen, ojalá se encuentre bien, ojalá los elementos de la naturaleza se pacifiquen, las guerras, los conflictos y demás. Y o también puedes decir, bueno, Ir pensando, pues lo que esta gente está recitando, pues ojalá es algo bueno, es algo virtuoso, pues ojalá que sus oraciones que están haciendo se hagan realidad. Ojalá realmente los seres dejen de estar experimentando esas situaciones tan difíciles o que esos problemas tan difíciles que pasa en el mundo se pacifiquen. Y por otro lado, tam, también, pues, eh, eh, ¿cómo se llama tu hija? Perdona. Diana. 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 Así como Diana, pues que está... Eh, enfermitas y también hay muchas otras personas que están pasando por enfermedad y también pues así como ahora pedimos especialmente por Diana pues también pedimos por todas aquellas personas que están pasando por enfermedades pero también ver el lado positivo que dentro de, de en, en, en nuestra sociedad donde vivimos afortunadamente hay tratamientos hay medios en los cuales pues ese, ese tipo de enfermedades pues tienen solución, tienen un tratamiento y, y una cura, pero ¿cuántas personas no tienen esas mismas oportunidades, esas mismas condiciones y por una enfermedad similar o más sencilla mueren por la falta de tratamiento? Entonces también pedimos por todos ellos que por todos aquellos que están enfermos para que se recuperen pronto para que salga bien sus tratamientos y para aquellas personas que desafortunadamente pues no tienen el tratamiento adecuado o los medios para recibir ese tratamiento pues para que puedan de alguna u otra manera encontrar los medios y ojalá puedan recuperarse de su enfermedad y también pedimos en especial por Carlos Vega Cáceres que está falleciendo solo le quedan unos días de vida y así como él ahora está en ese, en ese momento en el cual está muriendo, pues así también que nos lleva a pensar en cuántas personas, al igual que él, están acercándose a la muerte. Entonces pedimos para que así como Carlos, todos aquellos que están acercándose a la muerte, pues que puedan pasar por ese proceso de la muerte sin miedo, sin sin que su mente se, se esté alterada al contrario, que puedan pasarlo lo mejor posible para que puedan tener y pedimos para que tengan un buen proceso de muerte y para que en el futuro puedan tener un buen renacimiento, un renacimiento afortunado con condiciones propicias. y por eso recitamos, eh, en este caso, para los enfermos y para los que están muriendo, el mantra de buda de la medicina. las alabanzas a tara están en la página 191. Sí, la atención de que hay tonga. Página 191, hacemos la invocación. Desde tu sublime morada en el Potala, Otara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha, madre acción de los budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu séquito

sasadoma nyumapa mo chenike shinlo nadama jinte sukhasakege gesaje walne chu ma chhasato ke dawa kama tro pasunkankki ratu shwe ora ba ma chhasas ne jneki pe mesha ke nambage Desde siempre sientes unto, tayé en a pa mamá, choma, malu tope, lleva ese aquí sin tu tema, chase tu talajo jingue, todo dan choque en la cagama, lupa me pago chase ya sin me la zampa, luda no te chupo rola risana da no di shoke du de to <coughs> tu ma cha se cha paro tu ke ra tu yo ma ye ke yu de sa ki nen te me ba tu ba shin tu ba cha se tu re jim ba che po du ke pa wo na Malu que kolo pe rage on casona tru chaser ratu awajin pe oye en que te va pe ma se para se tu taraji tu danji ma chaser sashi quene son ta che go pa no pa ni ma tro yo ye ye yi ke hun ki po pa ma chaser de va bu ke va ta che ma mula o trabajadora se macha se que tata me meta ba wetew una nema ine kunne ko're ko we dai puginam pajo macha se sa singola sanki tu ma tuju sense yikeunki ripado panani ke macha se de magemashima nya de susa ma sua o da 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 de di

Taraño, peyegique, duca malu parecelma, chaselay son aquel po, la da mi axilentema, cuenegos agua yenke, sola mira de paselma, chasenimada oye por ahora selma, tutara sin tu en el selma, tenis un ecope, de ué todo, 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 yo bajo tus ratonímas, ahora en aquieto para ti danchas de Juan y Jesús que va a dios Nurdua, Jesús romano y Nurne, doa Chiqui a Malupa, Recitamos el mantra del Buda de la medicina. Lo que pasa es que no, ¿alguien sabe en qué página está? Para los que no se la saben.

Raza samunga te tayata hombe canse, be canse, canse, ve canse. te tayata ve canse, be canse, mah be canse, canse. samunga te Tayata, OM be canse, be canse, ma rasa sanga Recitamos en silencio más rápido. aya da om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samda beso keva diyinyudo jirazu amambe godu juroju doa chiyamalwa de sala

llamamos enseñanzas, aunque la palabra la palabra real en sánscrito es dharma y muchas veces se utiliza la palabra dharma porque tiene muchos significados. Pero cuando la ponemos en contexto en el cual nos dicen haz el dharma o practica el dharma o no practiques el, o haz hacer algo, no hacer algo, es en el sentido de poner en práctica las enseñanzas, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. qué ¿Mm? uh, uh. Cuando nos dicen practica el dharma o poner en práctica las enseñanzas a qué se refiere? ¿Mm? Uh, ¿no? <laughs> Es como... Por un lado, nos está mostrando el camino, el camino a seguir. <laughs> es verdad que en, en un contexto cuando hablamos de tierras viene la relación tierras y caminos, pero no estamos hablando de ese tierras y caminos. Estamos hablando de tierra a nivel más convencional, ese camino por donde uno no. anda. No. chik taa taqwaa ma 지금 na yuubu pe chik miki thundu na saa nyingi ma dhaya kaa saachaa chikshaa dhaa chik di pisoosopo chayana kaangbaa inaantaa, yonchoo inaantaa, saaayaa inaantaa, kaangbaa pisoosopo inaantaa roosayaa langaaa nyingi yuunaa estamos hablando de camino es decir si un camino nos lleva a un lugar donde está muy feo ese lugar donde está es un lugar muy sucio desagradable dan un poquito de asco y lo ves y, y, y lo que la comida los elementos que hay ahí en ese lugar ni siquiera apetece comerlos, a ver, un lugar desagradable. Y por otro lado, hay otro camino que te lleva a un lugar maravilloso. Todo es muy bonito, muy agradable, excelente, todo está excelente. Entonces, es como si alguien te dijera, no te vayas por ese camino, si, si te vas por ese camino, si sigues por esa ruta, vas a llegar a un lugar que está muy feo. Si tú quieres estar pasarla bien disfrutar pasar, pasarla bien pues entonces yo te recomiendo que te vayas al otro camino por este otro camino por este lado vas a llegar llegar a un lugar donde está muy bonito, muy agradable y donde vas a disfrutarlo mucho. <laughs> Pues de eso se trata cuando hablamos de estas enseñanzas, porque para llegar a ese camino, para no llegar al camino, al lugar ese desagradable, por donde no tengo que pasar, por donde no tengo que ir. Y si yo quiero llegar a ese lugar que es muy bonito, por donde tengo que ir, por dónde tengo que dar la vuelta, por dónde tengo que dirigirme para llegar a ese lugar bonito. Mm. Ya uno decide si, si en el camino ese que, que lo llevas, ya uno decide si se va en tren, si se va en autobús, si se va andando, a ver, uno decide cómo se va. Pues es algo muy similar de lo que estamos hablando. lŋa yusun di, ngā tā sāṃbū chīku yātirī yas. Yini dāgana yashīn ki, tā ngā rāndu ndikina, jī kāngālālā maza ngā tā, tā māntrikipa tā, jī kāngiā māngi jīyā yaw maras. Odi kāngiā tīkā sōhokum, sōhokum chay, taya tōnglīan chay. Yini khānta, khāntūptūp chīki, tānda Así que es algo muy similar porque si uno quiere ir por ese camino que te va a llevar a un buen lugar, un lugar más agradable, mejor, pues entonces la siguiente cuestión es cómo se llega ahí. Pues si quieres seguir ese buen camino que te lleva a un buen destino, tienes que asegurarte de que tus acciones de palabra, tus acciones físicas y tus pensamientos, sean buenos, sean bondadosos. Cuando nosotros dirigimos nuestras acciones hacia la bondad, es estar caminando hacia el, el camino que nos lleva a un buen destino. Porque la verdad es que todos los que estamos aquí, pues todos estamos padeciendo situaciones difíciles, desagradables, no deseables. Nadie, se escapa, nadie estamos libres de esas situaciones, todas las estamos experimentando. Pero si ante esas situaciones difíciles que se nos presentan o situaciones que a veces no, no queremos que nos sucedan ni nos suceden, hay que ser pacientes, hay que cultivar una mente de paciencia ante esas situaciones y de tolerancia. Y también reconociendo que si yo estoy viviendo estas situaciones, y si yo estoy pasando por esta situación, es porque en el pasado algo he de haber hecho, algo malo hice y por eso ahora estoy experimentando esta situación. Pero para que otra vez no vuelva yo a tener que pasar por esta misma experiencia, más vale que ahora sea muy escrupuloso a la hora de actuar y, a, y cuidadoso para que mis acciones no vuelvan otra vez a llevarme a experimentar algo desagradable como esto. ¿Mm? tā kāngiñ tā 서버 chā 어 tīla sōba kōngu rēs. tā kāngiñ tā chā mañchikwa tā kōngiñ tiamna ina pīngu tō, pīngu 남도게 tā ziya 남도게 rēs. 마지바다 tiamna ina tīna mañchikwa ina simta tūgu rēs. bē nāmdōgī yañchō 마라 kaabu rixi. Kaanmei chungusunanaa inaayaan chaangu rixi. Chaanaa naa chik chaan, nyiin chaan, dhuri cha, dhuri chaamnaa yung kixi rixi. Yung ti maa yung kixi tsaanaa maa rixi tindir. Huuu. Xeendaa ngaa kaaxe dhu leelaabu yaa di maraanaa tabiyaa kixi yung sunaanaa yaa ngaa ti sugu yume hamaa huus. Es importante que nosotros vayamos cultivando <coughs> la paciencia ante las dificultades, la paciencia ante situaciones desagradables, ante los problemas, en lugar de estar meditando en los problemas. Porque a veces eso es lo que hacemos, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a ese problema que lo único que estamos provocándonos es que empeoremos la situación, está, nuestra mente se agita más, se altera más, no solo está el problema que nos aflige, es toda la carga mental que le estamos poniendo al estar contemplando todo el rato el, mi problema, qué mal estoy y claro, eso solo nos estamos... Nos estamos todavía entristeciendo más. Es como si nosotros mismos nos estuviéramos castigando, haciendo daño al estar dándole más peso con nuestro pensamiento, con nuestras preocupaciones a ese problema que ya estamos viviendo. Yo no digo que yo ya domino ¿eh? ese, esa, esa paciencia entre las dificultades, porque decirlo de palabra es muy fácil. La, lo difícil es a la hora de aplicarlo. Ante las dificultades mantener la calma, mantener la paciencia es algo que no es fácil. Pero cuando uno dice oh, voy a intentarlo y lo intento una vez y lo intenta dos veces y venga otra vez, no te dejes llevar por no, no te envuelvas en la preocupación y vuelve otra vez. Entonces lo vamos a ir consiguiendo. Cuesta cuesta mucho, pero entre más nos entrenamos en, en, en no dejarnos llevar por la angustia, por la preocupación de estar metidos nuestro pensamiento solo en el problema, entre más nos adiestramos a tener más tolerancia y paciencia ante ese problema, llega un momento en que se nos va a facilitar. Y de verdad que decir, decirlo es fácil, la cosa difícil es ponerlo en práctica, pero hay que empezar... Hay que empezar a hacerlo porque si vemos la otra opción, que es estar envolviéndonos una y otra vez en ese problema, ¿nos ayuda en algo? ¿Realmente hay algún beneficio en ello? Sabemos que no, no lo hay. Al contrario, solo nos altera más, nos hace más infelices y como hace un momento dijo, nos es, es como si nos estuviéramos castigando a nosotros mismos y encima de todo como si eso no fuera poco nos estamos cargando más acciones negativas con ese tipo de pensamiento así que todavía más negatividad y más causas para experimentar dificultades por eso más vale que empecemos a adiestrarnos por el otro lado a tratar de mantener la paciencia y tolerancia ante esas dificultades mūne duksu yaa samudāna 다데 yaa rēs taa te ngārā ngārā ṭukudāmi duksu te chōmin duksu 콘드사스는 pēne chāshāna pēchō rā kiawīna taa kondrī sāsāsāna dōjā kiasāsāna kiawā 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 mūtu mīchī yūsūna na taa wā da te shājī samudāna kondrī kiasāya

Porque si seguimos en esa línea de estar contemplando mi problema y solo estoy viendo mi problema, lo mal que está, entonces de verdad que uno llega a pensar, estoy muy mal, muy muy mal, no existe nadie tan mal. Nos metemos de, de lleno en, en esa realidad que nosotros estamos creando de... Yo estoy muy mal, qué mal estoy, este problema es a mí, a mí. Entonces solo es, es absurdo porque no tiene sentido alguno, es estarnos castigando a nosotros mismos, lastimándonos a nosotros mismos sin sentido alguno, no nos está beneficiando nada. Y por eso hay que aprender a salir de esa visión, a, a, a mover nuestros pensamientos, a dirigirlos hacia otra dirección. Es como por ejemplo supongamos que hay alguna persona o algo que nos enfada mucho o que generamos mucho apego y entonces si todo el tiempo estoy pensando en esa cosa o en esa persona qué va a suceder pues que mi enfado va va aumentando entre más lo pienso más me estoy enfadando 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 o entre más pienso en esa cosa o en esa persona más deseo más apego voy generando por eso una manera que podemos utilizar para ir dejar de estar obsesionados con estas cosas que solo están aumentando, ya sea el enfado o el apego es poner distancia. Si por ejemplo es algo que estoy viendo constantemente, bueno, cada vez que lo veo, pues me vuelvo otra vez a acordar y otra vez estoy generando más ese apego o ese enfado. Entonces, a veces es por un tiempo no verlo tanto, alejarse un poco de ese objeto es un es una solución temporal, pero ayuda a ir relajando y bajando los niveles de ya sea de enfado o de apego, porque entre y es buen ejemplo para que veamos como entre más atención le estamos poniendo a ese objeto que nos altera o que genera apego, entre más lo estamos pensando, supongamos aquello, aquella persona que me hizo daño o dijo algo que no me gustó, entre más lo estoy pensando, más vuelta les doy pues más me estoy enfadando, más negatividad estoy creando y solo me estoy haciendo daño a mí mismo, a nadie más. Entonces, ¿para qué crearnos más daño? ¿Para qué afectarnos más? ¿Para qué dañarnos a nosotros? Tenemos que buscar con nuestra mente, ver con nuestra lógica. Ese tipo de pensamiento solo me afecta, solo me daña, solo me perjudica. ¿Para qué quiero perjudicarme más? Busca aquello que... ¿Qué me beneficia? ¿Qué me ayuda? Y entre entre más soltemos ese objeto, más más nos estamos beneficiando. Y entre más lo lo, lo lo tomemos, más lo cogemos, pues más nos hacemos daño. Con la lógica y buscando las ventajas de uno y las desventajas de otro. Mm. tā sūsī majibu tī sēgī du gā mi ṭū, tā kuan chū majibu sū, majibu tī sēgī du, tī jī chēgī du, tū ngiñ chēgī dā sā sīgū rē sī. Wā tā kā nā shīn dā yā jā jī sā yū diyā tū sī gōm, chā chī kī tā mañ chī kū chū nā jī, tīng sā tū zayi lā, kā chā

Y yo creo que si cada uno de nosotros lo pensamos y lo analizamos, lo, lo, lo veremos claro. Es como si el enfado, si hay un objeto, una persona que nos provoca enfado, entre más estoy pensando en eso, entre más lo pienso, pues una situación, una persona y una cosa, entre más lo estoy pensando, más lo estoy pensando. ¿Qué sucede? Más me estoy enfadando. Y entre más me enfado, el enfado me hace feliz. Realmente estoy feliz. El enfado, y, y hay que investigarlo, entre más me enfado, mi, entre más mi mente se encuentra alterada, enfadada, más infeliz soy no estoy bien no me encuentro bien estoy enfadado está la mente está muy agitada y eso lo tenemos que empezar a ver por nuestra cuenta analizarlo es enfado me hace feliz estoy feliz o me está am amargando me está haciendo sentir mal estoy, estoy estoy mal lo mismo sucede con el apego porque hay muchas situaciones en las cuales también podemos ver cómo por la fuerza del apego nos, nos trae inconvenientes y nos hace también sufrir, nos hace también estar mal. Y nada más hay que ver lo que está sucediendo en nuestros días. ¿Cuántas personas tienen que ir a, a ver al psicólogo, a buscar ayuda? Porque hay una situación, puede ser un deseo, un apego muy fuerte que no pueden con él y que eso les está afectando a tal grado que no están bien y por eso necesitan ir en busca de algún psicólogo, porque no saben cómo enfocar sus pensamientos, cómo dirigir sus pensamientos para dejar de estar alimentando e incrementando ese apego, ese enfado. Y eso está provocando mucho sufrimiento. Provoca tal sufrimiento que por eso se busca ayuda en un psicólogo o en alguien. Entonces, ver cómo la manera en la cual dirigimos nuestros pensamientos o, o meditamos en este caso en el sufrimiento, entre más pienso en mi sufrimiento, en mi malestar, más infeliz me estoy haciendo yo. Así que, y ver si si más pienso en mi sufrimiento, en mi problema, entre más más pienso en mi sufrimiento, lo más que estoy, ayuda en algo, sirve de algo, porque si sirve de algo, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros amigos, familiares, seres queridos. Piensen en mi sufrimiento, húndanse en mi sufrimiento, porque así lo resuelvo y salgo de esto y me encontraré bien. Pero sabemos que no suceda así. Eso, ¿eh? Uh no, tenazin, cariago, ta ta ta, de ya ta con yo, aunque caminemos juntos, ¿eh? No, de chita ta, tengo santos y calecaguyos, le gané piba, ¿eh? Luego nada, cariña, ta camin cariña, camin juntos, ¿eh? sūsū tājē shēni kāngē tēng chī mēyāba chī kī dhōpa nāshī tūbyā tūbyā tē tē tūbyā tē tūbyā tūbyā mēnā tē kōm chamnā wā tā dhōngī kāng dhōngī nīzhā shēni ini khākē yōp mārā o tē tā tindrē kāngē tē mārā chāwa māyīmba ki ini dhēvū chōs La ni La ni eh eh eh. Así, Así se como ahora se mencionó el apego y el enfado y como estos, entre más lo, nos enfocamos en ellos, más alimentamos esos pensamientos, más problemas nos estamos creando, más dificultades nos creamos. Y así como hablamos de, de, de aquello a lo que generamos apego o enfado, pues también lo podemos transportar esto mismo en otros problemas que se nos presentan en la vida. Vivimos épocas muy difíciles donde hay desempleo, donde hay enfermedad, pues cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad, hay que investigarla, hay que analizarla y ver que si estoy pasando por esta situación es por algo, hay una causa. Esa causa pues es algo negativo que yo hice en el pasado. Algo hice en el pasado y ahora estoy viviendo las consecuencias de mis actos. Y cuando nosotros lo miramos así, tiene su lado positivo, porque quiere decir, si ahora ya está madurando, si eso que hice en el pasado ahora está madurando, ya estoy viviendo las consecuencias, quiere decir que ya es uno menos que llevo, ya mi mochila de acciones equivocadas ya está disminuyendo pero ya los estoy viviendo ahora sus consecuencias así que voy más ligero en mi carga de, de errores de acciones erróneas y eso también nos tiene que dar ese tipo de análisis nos ayuda para tener más tolerancia a la hora en la cual estamos experimentando esos problemas y, y encontrar así ese estado mental más, de, más favorable más de tolerancia ciudad ¿Sí? 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 nānsu kāngi sūngi 이니 yini tsāhe, tsāwa re te tā yīmaṁ pūsī ka ṭi sūhī pū re sī mō tā tēli tōlēn shī pā la lāṁ kūm kāliā māṁ kū chā pū re sī yini tēsi tēsi ki o kāngi tila tīnda mazīnaṁ kāngi tila tīnda sāmaṁ tāni

Mm. Eh, por lo tanto, es un trabajo a nivel personal el que uno tiene que darse cuenta. Tiene que, tenemos que empezar a verlo, que es un trabajo personal, porque el origen de mis problemas, de mis dificultades, fueron mis propias acciones. Esa es la causa de mis problemas son mis propias acciones erróneas. Entonces, por supuesto que hay condiciones, circunstancias que se presentan, pero estas circunstancias no es la que me llevan a experimentar las dificultades. Las circunstancias, condiciones y demás son las que esas condiciones son las que están favoreciendo para que esa causa que yo creé en el pasado ahora madure. Si no tuviera yo esa causa, esa acción, ese error en el pasado, aunque estuvieran todas las condiciones, no, me, no sucedería, no tendría que experimentarlo. Pero como yo he creado la causa en el pasado, entonces nada más se presentan las condiciones y enseguida madura el resultado de esa causa. Y es, es, es para que nosotros con estos pensamientos, desarrollándonos, empecemos a desarrollar también esa tolerancia ante las dificultades. Y es verdad que cuando a veces escuchamos un consejo, dos, piensa que, bueno, que es resultado de tus acciones, que, y demás, y que no vale la pena preocuparse y demás, pues sí, de manera inmediata o a corto plazo nos escuchar un consejo, por supuesto que nos ayuda, pero para que el trabajo realmente vaya más allá, sea más duradero, más firme, más estable no basta con que otro no los cuente o no los diga sino depende de mí de mi razonamiento que yo mismo lo está, lo, lo esté viendo lo esté razonando le esté dando vueltas y entre más vueltas le doy más lo razono más lo pienso pues más convencido estoy yo mismo de que estar enfrascado en mi sufrimiento solo me está haciendo daño y que es consecuencia de mis acciones. Entre más lo analizo, más lo veo y entonces ya, aunque se presenten problemas, dificultades, mi mente no se va a dejar alterar por esas situaciones. Y de hecho lo vemos. Vemos personas que aunque se les presenten problemas, una situación desagradable o demás, no se inmutan, no se alteran, no sucedió y ya está, y, y están, otra, están como si nada. No solo por fuera, sino por dentro, están bien, están tranquilas, están felices. Y lo vemos, sabemos que hay personas así. ¿Cómo lo consiguen? Pues precisamente así, analizando, dándose cuenta que la otra dirección, el dejarse llevar por la preocupación, y agobrar, no les va a ayudar en nada y que lo que están viviendo a fin de cuentas es resultado de sus propias acciones. Así que entre, para que podamos generar esa confianza y esa decisión en la cual ya no te, no, realmente los problemas no, no te alteran en el sentido de que ya no cortan con tu felicidad y bienestar, no puedes mantener esa felicidad a pesar de, la, de las circunstancias y dificultades, pues es porque uno ha analizado, investigado por sí mismo la ley de causa-efecto y entre más lo analiza, más lo investiga, más cree en ella, más se convence de ella. Pero claro, ese análisis, esa investigación es en base al estudio. Entre más lo estudiamos, más lo analizamos, pues más convencidos estamos y ante los problemas podemos enfrentarlos con total tranquilidad, calma y tolerancia. Mm -hmm. ¿Sí? 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 chī dōsa tīla nī 어 wā rīs. ḍa dā 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 sā yāsa tīla chū kāps kariṣik yārasa nā dā lōngā yōsla sāṅgū chī wā rīs. ḍa dā lōngā yōsla sāṅgū chī yārasa nā nā yī nī ḍa dā tūsūṅsop yārasa yāda lē yāda yāda yī longaayusun sangbu shewa, kaza longaayusun chaha mwanyi bashe tindraya indrabu am, joa nga man namso am, o tini njilindrigi aris, ta nanzu kani kanga tadi susu suyabris, o kari rasi na, daga na xin chumbu chumbu digi, ta mi li utabda aris, chumbu chumbu digi

Eh, hace un, a, al principio de la charla que se la mencionaba acerca de las enseñanzas, las enseñanzas que son como que te muestran el, un camino, te muestran, te dan indicaciones para seguir un camino que te va a llevar a un lugar excelente, a un lugar maravilloso. Y nos dicen que para llegar a ese lugar el camino a recorrer es cuidar de nuestro comportamiento, que nuestras acciones físicas, nuestra palabra y nuestros pensamientos sean bondadosos. Y entonces, si actuamos con bondad, es estar andando por ese camino que te lleva a ese lugar excelente. Sin duda alguna, te va a llevar a un lugar perfecto. Y también la enseñanza nos dice, cuando tú no cuidas de tus acciones, cuando no estás tratando de que tus acciones físicas, que tu palabra y que tus pensamientos sean bondadosos, y al contrario, no son bondadosos, son negativos y demás, pues entonces estás dirigiéndote por ese camino que te, está llevando a un lugar, que te va a llevar a un lugar desagradable. Y cuando hablamos de un lugar desagradable, también es el, la, la propia vida, el hecho de que ahora mismo nosotros tengamos problemas, dificultades, es verdad que hay unas circunstancias que se presentan, pero el hecho de que madure, que la tenga que vivir yo es porque yo mismo creé la, esas acciones en el pasado, yo cometí acciones equivocadas y el resultado de esas acciones equivocadas es malestar, problemas que de hecho lo que estoy viviendo, los problemas que vivo ahora es resultado de esas acciones equivocadas que hice en el en el pasado y que si ahora no estoy siendo más cuidadoso con mis acciones y continúo en esa misma línea de acciones equivocadas pues lo único que me va a pasar es que mmm, en el futuro más adelante voy a seguir encontrándome con dificultades con problemas porque esas son las consecuencias de las acciones equivocadas como también vemos en la vida por eso dice cada uno se lo está creando cada problema que vivimos es creación nuestra, consecuencia de nuestros actos. Como también ahora como humanos a veces vivimos momentos agradables, placenteros, pues todo momento agradable, todo momento placentero, todo momento de felicidad que tenemos es consecuencia también de nuestros propios actos. Cada vez que actuamos de manera correcta o bondadosa con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, va a traer como consecuencia un bienestar, placer. Y es cada placer, cada felicidad que tenemos, que vivimos, es consecuencia de esos actos buenos. Así que, de nuevo, la raíz de donde provienen esos actos, su causa, son acciones mías. Por lo tanto, yo mismo lo creé, tanto lo bueno como lo malo. Por eso el Buda dice uno puede convertirse en su mejor ayuda como uno también puede convertirse en su peor enemigo y esto esto que dice el buda es muy importante porque nos está recalcando que lo bueno o lo malo que vivimos es consecuencia de mis propios actos ¿Sí? Sos kifsan shimbur reshar resh, gyagri gyangida ya quran aqaa rey ma sonsonji shanin gyuvaki ni, nigaa shuguli sangbu yunga chigi, digi yunga chigi, gyujisa asar resh. Ta tsuyo chigi gyagri gyabsono, paa teli gyagri gyabsono, na sonson kondosob, badi duri duri nigaa maungbali ya dojynchibu suyab resh. Tonsu y la, la paciencia es una cualidad muy importante que debemos ir cultivando en la vida ante una situación en la que alguien lo vemos no cuando hay una agresión cuando hay un cuando, cuando se están peleando dos personas y si una de las de las partes está uno está discutiendo pero si la, un, una de las partes mantiene la paciencia y no responde lo deja que el otro hable y se desahogue y demás, pues y no responde. Pues llega un momento en el cual el otro se va a llegar a cansar. Incluso, va a llegar, incluso puede llegar a pensar: voy pues a lo mejor me equivoqué o no era así. Es decir, hay posibilidad de que hay algo bueno que suceda de ello cuando no estamos contestando. Para empezar, hay algo seguro bueno que está sucediendo. Cuando yo no estoy contestando y estoy manteniendo la paciencia entonces me estoy beneficiando yo enormemente. Y también de alguna manera al otro, para que yo no continúe discutiendo, porque puede llegar un momento que ya, pues, pues ya mejor me callo, ya no, no pasa nada. Entonces, o incluso arrepentirse de esa, de esa discusión. Así que puede, favorece mucho más, se beneficia mucho más cuando alguien mantiene la paciencia ante una discusión. Mm. Pero por el otro lado, cuando uno empieza a discutir y se contesta, entonces el otro no, se va, no va a parar ahí, vuelve otra vez a contestar y otra vez a contestar y ahí ya la llevamos de perder, porque en ese contestar y contestar nos vamos, nos vamos enfadando, enfadando y los dos terminan enfadando, a mejor ni resuelve nada, solo terminan enfadándose y lo peor del caso, por habernos enfadado, la mochila que llevábamos de negatividades se llenó a tope. ¿Sí? 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 sū yāgrī yādi, pā yāgrī mācchā, tindrā yā sūsā mārī, tā lōngā yūsū sāṅbu sīhā sīhādi shirā khaburī, yāni, nāng chū yawī nyamnā sīngi di yānsa mārī, sāmna, mō tī yāng tōshī yā mārī yawī nū rū rī sī, tindrā

No no Ahora que ha puesto ese ejemplo de que si alguien discute y no contestarlo, mantener la, la paciencia, no contestar ante esa discusión, algunos van a decir, oh, eso es muy difícil, eso no, no, quién puede hacerlo, es muy difícil. Y puede llegar incluso a pensar esto de las enseñanzas, esto que nos está diciendo, pues yo creo que no va conmigo, porque yo creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Eso suena de otro mundo. Pero no es verdad. Y, y de hecho, si nosotros nos negamos la posibilidad de que pueda ser o que yo pueda hacerlo, estamos cometiendo un error. Es un error muy grave el no sentirnos capaces. Porque es verdad, ahora cuando vemos nuestras acciones... Acciones buenas, acciones malas, negativas, pues ahora cuando las comparamos puede que veamos que, bueno, cometemos más malas que buenas. Pero luego cuando vas ahí adiestrándote, primero es darse cuenta de qué tipo de acciones realizo. Y cuando vemos que son más malas que buenas, bueno, pues empiezas a distraerte empiezas a trabajar y empiezas poco a poco. Ya a lo mejor no es que son más buenas, pero por lo menos ya están en igual de cantidad, ni más buenas ni más malas, equilibradas. Y luego poco a poco llega un momento en que las buenas cada vez van en aumento y las malas van disminuyendo. Todo con su tiempo, todo con su entrenamiento y adiestramiento podemos conseguirlo. Por eso, para poderlo entender, les doy esta analogía del niño. El niño pequeñito que está empezando a andar y su madre se pone en la otra esquina de la habitación y lo empieza a llamar. Ven, ven, ven. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues se levanta. Y se vuelve a caer. Se levanta y se vuelve a caer. Da un pasito y dos para atrás y se vuelve a caer. ¿Cuánto tarda en llegar a donde está la madre? Muchísimo. Y más la mayor parte del tiempo se la ha pasado en el suelo. Pues así somos nosotros. Al principio nos vamos a caer muchas veces y vamos a cometer muchas negatividades, pero hay que volverse a levantar un paso y dos para atrás, pero otra vez uno. Y como el niño, al cabo de los años, empieza a dominar el andar. Ya primero se tambalea un poquito, se tambalea menos y llega un momento en que ya puede andar por donde sea y no se cae, no se cae tan fácilmente. Pues lo mismo sucede cuando nosotros empezamos a entrenarnos. No basta solo con unos días, pongo ahí mucho empeño y unos, un tiempo ahí, digo, sí, sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y no basta intentarlo con mucha fuerza, un tiempo corto, porque fácilmente vamos a soltar la toalla ahí porque vemos que no avanzamos mucho, pero el hecho de que veamos que no avanzamos mucho, que todavía son más negatividades, y, y, y rendirnos es un error, porque es un trabajo que requiere tiempo y requiere de un esfuerzo continuo. Uh -huh. Voy a, comenz va a comenzar a leer el texto que estamos que estamos estudiando y, y de todos modos lo que ahí se comenta es muy similar a lo que estamos hablando hasta ahora. de mm -hmm. estamos, mm -hmm. estamos, en el, estamos siguiendo unos encabezados, estamos en el punto número 3, que dice Abandona el sistema que no es puro. Este se va a dividir en otros tres puntos. Um, estos tres puntos son, primero, lo irrazonable de basarse en sistemas filosóficos negativos. Número dos, la inferioridad de estos sistemas filosóficos. ¿Mm? Y número tres, lo especialmente <coughs> supremo del sistema del Dharma. ¿Mm? Ah, ching, ¿No? Vamos a hablar del primer punto, que es lo irrazonable de basarse en sistemas filosóficos negativos o erróneos. Y es la estrofa 129.

la estrofa 129 nos dice porque no es dharma al estar satisfecho con este sistema erróneo no llega a convertirse en alegría en el mundo y por qué no es alegría o, o yo creo que queda mejor alegría mundana como no es alegría no se convierte en alegría ni en esta vida

ade ten ju tunza 뭐 제가 ma xa xa ten ju ngan panam daba khaan yi pa te, yini ten na xin, ten la xa xuna, yini jirin, jirin pa mii, mii ganga ma xa xukuris, mii ma xa xukuris xuna, jirin ma xa xa ten yi xir, lo que significa esta estrofa bueno recordemos que están dirigidas a un rey entonces por eso dice rey si tú um, si tú empiezas con respect, si tú empiezas a seguir sistemas filosóficos erróneos negativos estamos hablando de sistemas que pues que están hablando de uh, cómo hacer daño, cómo lastimar, y de hecho en nuestra, en nuestra actualidad encontramos muchas propuestas filosóficas en las cuales están provocando uh, la discusión o la, el, el, el dañar a otros. Pues estos sistemas filosóficos donde su su, lo, que, lo que hace es dañar, perjudicar, entonces no van a traer la felicidad, no van a traer felicidad en el mundo. La gente no, no va a traer felicidad a, a los demás, todos los demás van a padecer, van a sufrir. Y entonces algo que no trae felicidad en el mundo, pues por supuesto que no va a traer tampoco ni felicidad ahora, ni tampoco va a traer

Y el punto número dos es la inferioridad de estos sistemas filosóficos. Y se le, se le está llamando inferiores porque estos sistemas filosóficos que son negativos, que son erróneos, ¿qué tipo de resultado van a traer? ¿Qué consecuencia va a traer seguir esos principios filosóficos? Por eso hay que ver la inferioridad de estos sistemas para que nosotros deseemos dejarlos atrás. Y por el, en, en el punto, estamos en la estrofa 130 que dice... Eh, eh, debido a entendimientos inapropiados, inmorales, no se involucran. Eh, estos sistemas filosóficos, claro, son inmorales y por lo tanto no se involucran en disciplinar sus acciones. Lo que hacen es engañar a los demás y eso es el camino para renacimientos inferiores. Por lo, por lo tanto es un conocimiento sin sentido ¿Cómo esto? ¿Cómo, podemos, cómo esto puede ser un conocimiento auténtico cómo puede ser realmente bueno algo como esto un que sistema así. dījī kukuyā rīs, dījī tīli tā mūndu dījī tā ngilik dījī ngī rīs. Tō tā tū yī jūgu ndu dī, chūchī tū mē bā, yīndi lūngiā bā tī rīgwē chē sō tā na, ngī, ngī, ngī ndrui lām chē bā khunā Chidhá kibúndú dhún rígba chhátis, xirá wíná kibúndú dhún rígba chhigumar, tá nabatán, chinchilón baxi dhú kibéchiris. Tá tíngsá xirá lagba tán namchungá 어디 yuwas, tá jíxé na, kéxá 어디 pínzú kiaxé na yágu íñji ríx. Chhigá 땅으로 na, xirá dhuja Y el comentario a esa estrofa dice cuando una persona lo que el objetivo que desea conseguir es la felicidad, es el objetivo que se busca ya sea es un buen renacimiento en el futuro o alcanzar lo que llamamos el bien definitivo. pero con los sistemas negativos, no se cumplen, no te llevan ni a un buen renacimiento y mucho menos a un bien definitivo. De hecho, cuando se sigue, se involucra en estos sistemas negativos, es, nos está llevando por el camino hacia renacimientos inferiores. Únicamente nos está llevando a renacimientos inferiores. Es un sistema, es erróneo precisamente porque es falso. nos está guiando hacia la falsedad. nos estamos involucrando con algo que no nos va a traer ese bienestar ni esos objetivos que estamos buscando. y no solo eso, sino que incluso está también cortando con nuestra sabiduría. porque y nos está promoviendo más una sabiduría errónea. así que no, esto es un es guiar de manera, estos sistemas filosóficos guían de manera equivocada a los seres y de esa manera están provocando daño. Y dice, es la, es, lo vemos mucho en nuestra sociedad como un, una sabiduría errónea. Cuando no utilizamos, todos somos, como humanos tenemos esa inteligencia, pero cuando no se usa hacia lo bueno y se usa hacia lo malo, pues entonces podemos crear cosas como nuestra sociedad en la actualidad crea, esas bombas, esas armas, esas, uh, esas cosas que son producto de una inteligencia humana, una inteligencia humana pero que está dirigida en algo negativo. Es verdad que a nivel convencional a la mejor hace, se habla de que hace falta armamentos, pero cuando hablamos desde el punto de vista del arma, no es algo favorable, no es algo que nos está ayudando realmente. Pero así estamos, esa es la sociedad en la que vivimos. Este este mismo punto tiene dos estrofas, también es la 131 que dice más aún aquellos que intentan engañar a los demás ¿Cómo pueden poseer un sistema filosófico auténtico cuando por eso ellos mismos serán engañados durante miles de vidas? <laughs> lūdhān dēngs dēngi mārīs sīrvā chidhā lūdhān dēmbā yīndi mēmbatā sīdhū mayīn sīgā rā. Mayīn 알레 Rē rē. Rē rē. Tā lū ngiāmbān dēni. Ā lē mīmbatā nū. Cērā tōngdā dēni dāñī khuana lūbā jīgu rīs. Mēsī dēi cēgī y uh -huh. no. uh -huh. dice si como va dirigido al rey dice si el rey está siguiendo sistemas filosóficos negativos entonces solo le va a llevar a, a la falsedad lo va a guiar únicamente a la falsedad y no va a cumplir ninguno de sus metas que tenía. Al contrario, esos sistemas son negativos porque solo están engañando. Y aquellos que, que están siguiendo esos sistemas, que están engañando a otros, pues ya en el futuro durante miles de vidas ellos también serán engañados. Porque es un sistema equivocado. Es decir, en la actualidad, pues nosotros hay muchos sistemas filosóficos, muchas teorías. Lo, lo que debemos de ver es si eso que esa, esos principios filosóficos, esas ideas que nos están dando, si realmente son coherentes o no, si realmente son buenas o no. Porque es muy fácil seguir un sistema equivocado y, y, y no, no cumplir con, con, la, con la finalidad que queríamos. Así que. Hay que cuando hay, antes de empezar a involucrarnos en, en unas ideas, hay que analizarlas y ver si son correctas, si son buenas, si, si no es, si, si, si es una filosofía beneficiosa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El siguiente punto. El punto número 3 dice lo especialmente supremo del sistema del Dharma. <tose> <tose> y es justamente lo que Geshe-la al principio de la enseñanza nos está comentando. <coughs> Y dice así: incluso si se quisiera hacer daño al enemigo, cuando tú eliminas tus defectos y cuando tú cultivas buenas cualidades, esto a ti te va a traer muchos beneficios. Y si buscabas molestar al enemigo, eso le va a molestar. No le va a gustar que tú tengas muchos beneficios. Entonces, mm la -hmm. dāndiī khurāṋ nāla yubiñ dāshay kiyaṋ na kedi 네 nūpaśi chay nā yañ, dhwé nūpaśi chay nā yañ, dhwé nūpaśi yañ, kyoñ dhupá, nulé ma chabuśi táñ chay, ku yuñ dāshay nāya sōpa chay yañ ki, yamliñ la si yañ, pendo

busquen pelear con nosotros y si logramos mantener la paciencia, es una cualidad que nos está beneficiando a nosotros. Y que aunque el otro intente alterarnos, enfadarnos, si tenemos ese dominio de la paciencia, no nos vamos a alterar. Y claro, y el otro también se va a dar cuenta que estamos teniendo cualidades y que nos estamos beneficiando. Así que si queríamos molestarlo, esa es la mejor manera de molestar a alguien, ver que tenemos cualidades y que y que estamos cultivando esas, esas cualidades. Uh -huh. El punto número dos es el que nos dice, dice, adiestrar adiestrarse en las causas especiales para un buen renacimiento. Tú la base y el, prim el primer punto dice adiestrarse en las cuatro condiciones uh -huh. um, a ver, um, voy a cambiar el primer punto adiestrarse en las en las, ah, en las cuatro colecciones uh -huh. colecciones el punto número dos es adiestrarse en los cuatro exponentes de la verdad que uh va -huh. Y el punto número tres es, amistades extraordinarias causan que aumenten las virtudes. Y el primero que hemos dicho, adiestrarse en las cuatro colecciones, le pregunta a José, ¿cuáles serán estas? ¿Dónde podrían aparecer o dónde podrían eh, de salir de vas. De cuando surge, cuando ya se genera la mente de la bodichita, ¿qué dos puntos hay que cultivar? ¿Qué se se dice que hay que hacer una vez genera la mente de la bodichita? qué qué que vale. ¿Mm? pues para que la mente en la bolchita sea estable y se incremente que hace falta practicar las practicar las paramitas pero no sé si ahora estamos en este contexto o no no lo sé Sí, se nos dice para que, en cuanto a que nosotros de manera personal podamos ir progresando, hay que cultivar las seis perfecciones, las seis paramitas. Y para que los demás podamos ayudarlos a, a, a subyugar sus mentes, eh, para, con el objetivo de los demás, ¿qué hace falta? Lograr las cuatro formas de reunir discípulos. Sí. Ahí estamos. ¿Y esas cuáles son? Ofrecerles regalos, materiales. ¿Sí? ¿Sí? Mm. ¿Sí? Mm. <laughs> Darles nuestro pelo. <laughs> sí. Sí. sí, el, el mostrarles el, el camino adecuado y siendo nosotros, a su vez, mo un modelo correcto para eso. Es... tengo y nganzo kare la na nganzo ye nyamlen che boresa nganzo sino de da shinju de ji de mo bu shi sro wa no shingi de ja ya wo me bo de mo bu shi sro yo sro ma lavre ro shi sro chyo ge da de lavre shi sro wa ma go ragalos es ma 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 lavre shi sro chyo ge da de lavre shi bueno eh oja Dice que se la te he entendido que has dicho dar regalos, pero primero que regalos dar el dharma. Eso es. Y eso eso de dar dharma. Porque cuando no estamos hablando, cuando no hablamos de dar regalos, sino Da, uh, cuando estamos hablando del Dharma, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? Si no es regalo es ¿Qué uh, eran regalos esos? No. Panda de Teresa. Pero regalos de geomar, cimbas laura. Sí. Un dosel, un simbatán, ¿no? Que se la se ría porque yo había dicho ya la respuesta. Por eso se ría porque es que no encontraba otra palabra decirlo. Es decir, no es regalo, sino es es, 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 hombre, es correcto, no estamos diciendo que no el acto. Uh -huh. El acto es dar. Eso es lo que ese es el primer, ese es el punto, no el regalo en sí o el es el dar. Mm. Entonces, generosidad. ¿Está? Uh -huh. Y cuando hablamos de generosidad, ¿cuántos tipos hay? De tres. tres tipos. ¿Mm? <laughs> cuatro. Tres. No, y, no, no. Cuatro. ¿Cuál es el segundo? Es como… El, el hecho de que Gessela los pregunte nada más para que se que, que nos dé la oportunidad de pensar y se nos quede más grabado. Sí. Sí. No, no, no. Porque a no. ti te dicen profesor, ¿no? profesor. Pero no de aquí, eh, ¿eh? No de tema. aquí, de esto, ¿no? El... <laughs> del arma, ¿no? Dar protección. No, pero aunque no seas, aunque no, el tema no sea Dharma, aunque no estés enseñando Dharma, pero el hecho es esa relación maestro con, con los alumnos, las cualidades que hay que cultivar o ya, a ver, colecciones. Igual. Bueno, colecciones. Eh, eh, a, la, a la respuesta, el el dar era uh, dar protección, puede ser. No, no, ya no, el primero fue la generosidad estamos en los cuatro modos de, de cómo de, 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 de conseguir discípulos uno es practicando la generosidad el segundo ya no el, no, no sirve lo que hemos comentado antes no No sirve el, el

Cuando le estás dando clase, ¿pones una cara de serio, de pocos amigos, o pones una cara más agradable? ¿Cómo le hablas a tus alumnos? A ver, ¿cómo das la clase? ¿Hablas así de una manera bonita, agradable, con una sonrisa, o prefieres el estilo más serio y más bruto a la hora de hablar? Voy cambiando.

No, pues eras un maestro muy hábil, porque eres como Dasha Tomba, dice que es Buddha Shakyamuni que da enseñanzas de acuerdo a las capacidades y cualidades de, de los discípulos. Bueno. Entonces, hay, hay discípulos de que eso. son un poquito más difíciles, entonces se muestra de una forma y otros con otra forma. De, como de eso quedó lejos. El, sí, el ser, ser agradables en el trato sería la otra condición

como que no. El cara <laughs> es un Se ríe mucho, ¿vesela? No, no, no. Sí, sí. Yeah. Dice que o sea yo que así igual, que sin sí, sí, el pelo también ahí poniendo una actitud seria. <laughs> sí, 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 sí. Porque estamos hablando de ser amable con los demás, o sea, utilizar un vocabulario, palabras que sean agradables para ellos. Así <laughs> está. Sin pagar cuatro, y no hay que hacer más, porque 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 hay que siempre suele ponerse en ese ejemplo: de que para, para acumular discípulos, por un lado, una forma de atraerlos es a través de la generosidad. Otra manera es eh, pues, hablarles de manera agradable y dice ser hábil a la hora de hablar con ellos, de expresarse y, y que sea de manera agradable. Y, y que se, las, se dice, y como veréis, esa cualidad no la tengo yo. No soy muy hábil a la hora de hablar. <risa> <risa> Algo que no sea como yo necesitáis. <laughs>

Y ya el tercero es actuar eh, con un objetivo, actuar de acuerdo a lo que... Ser coherente sería, ser coherente con, con lo que... Se, se dice y también se está actuando si está promoviendo el que hay que meditar de manera analítica pues es porque también está haciendo ese análisis esa meditación analítica mm. si hay que si está promoviendo el, 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 el desarrollar concentración porque también está trabajando en el desarrollo de esa concentración mm. es, es la coherencia actuar de manera coherente mm. <túntale> sí, se refiere también cuando si tú le estás dando un consejo a alguien de cómo actuar es porque también estás haciéndolo en ti, lo estás aplicando en ti, por eso es coherencia con lo que dices y con lo que haces. <túntale> ah, de de, de, de <shibakalas. túntale> <tú entusias> no, vale, vale, laso, laso. Entonces, las he mezclado un poquito las dos últimas, las voy a dejar más clara. El punto número tres es el que te dice haz esto, haz aquello, debería te da consejos apropiados medita meditación haz una meditación analítica haz una reflexión te da consejos apropiados y el punto número cuatro esos consejos que te está dando también lo está poniendo él en práctica la coherencia entonces por, los dije juntos es dar consejos apropiados y el y el cuarto ser coherente con lo que estamos aconsejando. <laughs> Ah. Recuerdan la historia que el otro día Geshe-la nos contó durante el curso, donde, que hablaba precisamente de la coherencia. ¿Alguien la recuerda? Que de, que de hecho que de hecho la antes de contarnos la historia dice, no, esta historia. No sé si fue una historia de esas auténticas que están reflejadas en las escrituras o es una historia que eh, la persona en ese momento por la situación que estaba viviendo se le inventó, porque eres una persona muy lista. Entonces no sé si se lo inventó o, o fue, es una historia que realmente está escrita. Sí, gracias, José. ¿Con José te acuerdas de la historia? El, el chico a la hora de hablar dijo una palabra, dice hay que hablar tibetano puro y sacó una palabra en, sans, en hindi. Mm. Y entonces sacó una historia. Para que vean que sí te ayuda a otros y no suele vestir con las preguntas. Mm. ¿No te mm. acuerdas de la historia? Ah, mm. no, no te acuerdas. Mm. Ahora árbados todos, tan rojas. ni más los turnos lo sigues, ¿qué hacemos? Ay, con tanta ayuda que te di dice, dice que se la, pues ahora tiene que recitar más o más rapazana, di más rapazina porque su su inteligencia en vez de ir en aumento se nos está yendo para atrás. Ni más tanta Antes nos contest antes contestaba perfecto. Pasímoslo. Ah, amachada, poco, no ah, ¿Por de permisión se. La historia era de una señora y un hijo. Su hijo eh, comió caña, caña de azúcar, la, el azúcar de la caña. Y parece ser que era alérgico a ella porque cada vez que tomaba la, el azúcar de caña de azúcar se enfermaba, se ponía malo. Entonces la señora, como ver que su hijo se ponía malo y no dejaba de comer eso, entonces fue a ver al Buda y le dijo, Buda, ¿me hace usted el favor de decirle aquí a mi hijo que no coma caña de azúcar? Porque si lo dice usted, pues entonces lo va a dejar de comerlo. Porque sigue comiendo, se sigue enfermando. Y el Buda dijo, no le dijo nada, dijo, en una semana 20 y ya hablamos. Y, dijo, bueno, pues en una y entonces, después de que pasó una semana, pues la señora pues fue a ver al Buda con su hijo y el Buda le dice, tú al hijo, ¿no? Le dice, ya no comas caña de azúcar caña de azúcar ¿Eh? y, y no le dijo nada más, solo dijo no comas más caña de azúcar ¿Eh? y la señora, ya, la señora dice eso es todo y para eso tuve que esperar una semana porque eso se lo pudo haber dicho el día que vine para qué tengo que esperar una semana para que nada más le diga eso al niño al chico entonces no comas Y entonces el Buda, el Buda contesta: Es que cuando tú viniste con tu hijo, yo comía caña de azúcar. Y entonces, antes de decirle a alguien, no lo hagas, yo tenía que dejar de hacerlo. Entonces, me di un tiempo de una semana para dejar de tomar caña de azúcar, para hacer ahora sí con toda autoridad, decir, no comas caña de azúcar. Y es lo mismo que estamos diciendo: hay que actuar de acuerdo a lo que se dice. Por lo tanto, aquel que da consejos no lo tiene tan fácil, porque ¿no? lo tiene que poner en práctica primero. ¿no? Porque para decir no lo hagas, para decirle a los demás no lo hagas, es porque uno mismo ya lo dejó de hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Página, 235, dos, página 236, la estrofa 5. Y luego se pasan a la 235 a partir de la estrofa 2. <coughs>

Kusun shepe ye watam cheki, ngowa kanla chotu nangpate, dake kewe zawati kunje, sambu chuchi raptum. Perdón, José, perdón. perdón, perdón. <laughs>